Vamos a seguir con la segunda parte del tutorial de Blender del Texture Paint. En este caso lo que queremos hacer es proyectar una imagen para pintar nuestro objeto. Bien, para ello tenemos un canal ya hecho, como hemos explicado en el primer tutorial. Ponemos este material y esto. Vale. Tendremos que cargar una textura. Podemos cargarla, por ejemplo, de esta manera. Yéndonos al canal de texturas. Vamos a abrir y cargamos una. Por ejemplo, yo tengo una de madera. Vale, la voy a desactivar. Y me aseguro que estoy en el canal que había hecho de difuse. Vale. Ahora nos vamos para hasta la pestaña de texture. Y aquí nos aparecerá la textura de madera que hemos cargado. Lo seleccionamos. Lo siguiente es aquí poner stencil. Y vemos que cuando nos ponemos encima nos aparece la imagen. Y podemos pintar. Y según lo que tengamos delante de del objeto, eso se pintará. Ahora mismo vemos cómo se pinta de un color débil. Eso porque no está la presión al 100%. Ponemos al 1 este valor. Ahora cuando nos ponemos otras encima, ya sí coge todo su color. Vamos a ir moviendo. Vale, a mí me está pasando una cosa. Esta imagen podemos moverla, rotarla y escalarla. Yo como tengo configurado Blender con los atajos de malla, por ejemplo, os lo voy a enseñar, las preferencias. Yo tengo aquí puesto como malla, por lo tanto no uso el botón central, sino la configuración que se utiliza en malla. Pues hay algunas cosas que me cambian. Para la gente que tenga este problema, voy a explicar lo que hay que hacer. Voy a borrar este, ya lo tenía creado. Bien, nos vamos hasta Input, Imagen, Image Paint. Y aquí dentro de Image Paint le damos a añadir uno nuevo. Sale uno, poner None. Bien, a este le vamos a cambiar el nombre por Bruce. Hay que escribir exactamente igual este stencil barra baja control. Usamos Enter y vemos cómo nos ha cogido las propiedades. Es que lo he escrito mal. Por eso no ha cogido bien el valor. Stencil. Ahora sí. Vemos cómo nos ha cogido aquí. Lo que vamos a hacer es que esta imagen con unas teclas podamos moverlo para mover la imagen sobre el escenario. Bien. Vamos a indicar aquí que es mouse. Botón derecho y le vamos a decir Alt. Lo voy a guardar. Ahora cuando pulse Alt y el botón derecho vemos cómo puedo moverlo y así poder ajustar mejor para ir pintando. Ahora me faltaría escalar. Por lo tanto, vamos a añadir otro valor. Volvemos a escribir lo mismo. Bruce.stencil barra baja control. No, lo he escrito mal. A ver, tengo problemas con el teclado. Bruce.stencil barra baja control. Ahora sí. Pero en esta ocasión, en lugar, vemos aquí que tenemos puesta traslación. Pues aquí vamos a decir, por ejemplo, escala. Vamos a poner lo mismo que antes. Esto era mouse. El botón derecho. Presionar. Y ahora, en lugar de Alt, pulsaremos Alt y Control.
Yo esto sé cómo ponerlo porque sé que está en libre, he estado probando y hay que poner, tú puedes poner lo que quieras, siempre que esté libre los atajos o las teclas, que no las utilice ya Blender, si no, no te lo va a hacer. Voy a guardar. Entonces ahora cuando yo puse Alt y botón derecho, lo muevo. Ahora si puso Alt, Control y botón derecho, escalo. Escalo y podré pintar. Vale, ahora me faltaría lo que es rotar. Pues seguimos. Plus punto stencil barra baja control. Vale, y aquí pondremos rotación. Lo ponemos como en anteriores. Y vamos a poner Alt Control. Alt Control y por ejemplo Shift. A ver si lo tengo libre. Entonces, Alt Control Shift. A ver. Uy. Estaba pulsando la tecla Alt. Botón derecho, mover. Alt Control, botón derecho, escalar. Y ahora Alt Control Shift, roto. Vale, y ahora ya podemos pintar. Uy, esto es porque este valor tiene que estar en blanco. Ahora sí.